ahora vamos a crear otro vídeo para explicarte cómo funciona, ¿no? El bambé este no me interesa, ¿no? Pues voy a coger esta cara que me gusta y se lo voy a meter a Arteaga. Arteaga del español, que no tiene cara. Está la habilidad de bien, porque se la ha metido bien. Incluso lo he cogido después de fútbol. Y he creado Moisés Arteaga. Y le voy a meter esta cara. O le meto esta cara o le meto esta carita. Esta carita parece que va mejor, porque rubio. Rubio no, a lo mejor no es, pero puedo coger este para Fresno. Porque estos nombres a mí no me interesan. Entonces yo voy a coger la cara. Como no tiene hecha la cara y tú al Moisés Arteaga, no, aunque lo busques por Google, no lo vas a encontrar. O le metes esta cara si quieres. Esta. No sé. Es que rubio no era. Le voy a meter este de suba, este que este no me interesa a mí. Este va a ser Moisés Arteaga. Me vengo aquí a los hits de Player. Busco a. ¿Cómo se llamaba? El swap. El 43. 440. Pues ahora yo me vengo aquí a los archivos. ¿Dónde está el. ¿Dónde está, tío? Este es el Fase Pack. ¿Por qué este es un Fase Pack? Y me vengo, hemos dicho. Esto me va a hacerlo con la pantalla grande. En vez del móvil. Hemos dicho que es el 43444. 43444. Lo voy a arrastrar para acá. Y vamos a crear la carpeta aquí. Y le voy a quitar los archivos. Bueno, ahora lo tengo que configurar, porque como este es del 2017 al 2014, pues hay que configurarlo. Pero bueno, a veces. Hay alguno que sale bien, ¿eh? Todo no sale malamente. Hay alguno que lo meto y. Vamos a seleccionar todo. Lo copiamos. Y lo vamos a meter en mi carpeta de él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Aquí. En mi carpeta del juego, porque aquí es donde probé yo lo. Aquí es donde probé yo el juego. El igual, este va a ser el Moisés Arteaga. Me voy a meter a Moisés Arteaga. Porque tú buscas Arteaga en Google y no lo encuentras. Lo tienes que hacer tú. Y digo, para hacerlo yo, voy a meter una fase cualquiera a tomar por culo. Una fase que me guste y ya está. Porque los estados los tengo. Lo he cogido del PS de fútbol, así que. Bueno. Como están de foul, player tipo de foul, pues no tengo problema. Bueno, vamos a seguir configurando. A ver cómo sale. Porque hay algunas que salen bien, otras salen deformadas, pero. Mira, esta parece que. Sí, pero es muchas veces no coincide la posición de los ojos. Pero bueno, yo le puedo. Como aquí no me gusta la posición de los ojos, porque está ahí un poco malamente, pues lo que hago es cambiarle el XML. Porque claro, es que el XML, te lo voy a explicar, porque el XML, como este es de 2014 y este es de 2017, pues. Esto es una configuración que tiene Konami, me cago muerto la cámara ya. Pues la verdad que yo cambio el XML. Yo no me complico. Yo cambio el XML, luego un Blender lo configuro bien. Y ya está. Y ya tengo mi fase del 2017, que estoy metiendo una fase del 2017. La tengo en mi 2014.
porque yo lo configuro a través de Blender y no tengo problema por eso. Pero claro, esto lo tiene que hacer desde nuevo. No ve, ahí está. Ahí lo que pasa. Pero este ojo, tío. Qué raro está ese ojo. Este es el normal map. Que lo voy a cambiar ya. Y vaya a ver cómo. ¿Por qué un coñazo esto, tío? Aquí tengo mi carpeta de 2014. Voy a cambiar el normal map porque ese normal map no coincide. Se sale de las orejas porque esos son orejas que se quedan marcadas, pero. Porque el normal map es relieve, el relieve de la textura. Y parece que algunos normal maps pues, no encajan muy bien con. Entre ellos, pero bueno. Ahora yo me voy para atrás. Y ya lo de la textura se ha quitado. Ahora se ve la cara más plana. Que no sé por qué no sale. ¿Esto está capillado o qué? No ve, ya se ha quitado. Se ha quitado las marcas que tenía antes. Pues nada. Ahora yo me vengo a mi Blender. Que yo lo hago así porque para meter cara de y ahora como tengo ya los ojos aquí todo solo te tengo que dar a import base XML, no ves que se ha cambiado la posición. Vale, este ojo es que no sé si está para arriba, para abajo. A ver, voy a darle para abajo, vamos a ver. Claro que este, es que esto lo tengo que ir probando porque claro. Sí, es ahí. Pero ¿por qué sale ahí? A ver. El ojo, tío. Tan malamente le han echado el modelo, tío. ¿Qué cojones han hecho con el modelo? O sea, de forma. Ahí debería ser, ¿no? Vamos a dar un poquito de este más para abajo. Más o menos ahí puede ser. No sé, esto hay que configurarlo poco a poco. Esto hay que echarle tiempo. Y yo lo hago así, yo. Para tener 2000. No ves, ya está algo mejor. La profundidad de los ojos, quizás. Sí, no ves que se sale un poquito de la norma. Pues yo me vengo aquí a vista. Y le voy a dar al lado derecho. Y este vamos a darle un poquito para atrás. Yo creo que dándole un poquito para atrás este. Más o menos aquí. Este le damos otro poquito para acá. Lo ponemos nivelado. Yo creo que va a quedar bien. Vamos a mover ahora cómo queda. Ya está algo mejor, ¿no? Ya sí, ya parece que ha quedado algo mejor. Vamos a ver. A ver cómo queda. Al pelo, tío. Bueno, hay que hacer unas cosillas, tú sabes, que no ponerme aquí con la cámara. Hay que ir configurando. Pero más o menos, lo que pasa es que el pelo tengo que cambiarlo.